El Ministerio de Interior y Policía, a través del programa Control de Bebidas Alcohólicas COBA, cerró por 3 meses el Car Wash Chacho Marrero, situado en la calle Emilio Prudón, donde hace una semana se originó una riña que dio como resultado la muerte de un hombre en las afueras del mismo. Realmente, en ese centro de diversión ocurrió una riña, un incidente, el día 19. Esa riña dio como fruto el fallecimiento de un ciudadano. Usted sabe que el Ministerio de Interior y Policía, conjuntamente con la policía, realmente pues trabajamos en conjunto. Cuando se hace de parte policial, nosotros pues evaluamos la situación y en el informe policial dice que arrojaron que fruto de esa riña falleció un ciudadano. El Interior y Policía inmediatamente hace los correctivos del lugar, pues emite una resolución del cierre de negocio por 3 meses. Desde el día 26 del mes que estamos hasta el día 26 de diciembre. Yo siempre he dicho que el dueño o el administrador tiene derecho a su defensa, entendiendo lo que él, los argumentos que él entienda. Mientras tanto, el Ministerio, basado en lo que está establecido en la nota informativa de la Policía Nacional de fecha 20 de septiembre del año 2014, ha resuelto el cierre del negocio por 3 meses. Fruto de la riña que posteriormente falleció un ciudadano. NTN, Idalmis Arias.